¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo lo estoy y en el video de hoy no me lo van a creer, pero tengo estos dos juegos que me llegaron. Los pedí por Amazon. Encontré a una persona por ahí por Amazon que los estaba vendiendo y dije, ¿por qué no? Vamos a comprarlos. Así que pues vamos con este juego que es Hobbit de Lego. Y no, pues ahora sí que me trolearon. Lego City Undercover. Pero bueno, a lo mejor el FIFA no me decepciona, ¿verdad? No soy tan fan de FIFA, pero bueno, es Sonic the Hedgehog. Ok, me decepcioné mucho porque yo los pedí muy, muy feliz, muy dije más juegos para la 3DS, pero me estafaron. No, pues no, se suponía que iba a ser un buen video, pero pero pues ni modo, ya se acabó. Ya ni modo, pues. ¿Ya para qué? Dije, para la colección, pero pues no. Pues creo que hasta aquí el video de hoy. Así que pues ya los veo hasta la próxima. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y pues nada, ya se lo saben, esto es una broma. Más que obvio que era una broma, pero pues bueno, les quería mostrar que tengo cajas de juegos que pues prácticamente son inútiles, ¿no? Porque pues tenía la bolsita, ¿no? De hecho, aquí la tengo, a mi lado. Pero pues ahorita en la bolsita nomás hay tres juegos, nomás. Que serían el de Rayman, Phineas y Ferb, y el de Mario 3D Land. Así que pues prácticamente no hay novedad. Quise hacer este video como de broma. Porque pues tenía... ¡Ay! El cartucho se soltó. Lo quería hacer como de broma porque pues me llamaba la atención. Dije, pues a lo mejor los puedo trolear. Pero creo que el troleo era más que obvio porque eran dos juegos que les mostré. Eso fue mi error, mostrarlos. Pero quería mostrarles la caja porque me llama la atención. Porque yo conocía las cajas del 3DS. O sea, conocí esta caja. De hecho, esta caja estaba en aquel buró de allá. Y Sonic All-Stars Racing Transformed era un juego bien chido. Me gustaba jugarlo de vez en cuando. Luego tenemos este juego que se llama Codename Steam. No conozco este juego yo, la verdad. Pero pues de este sí tengo cartucho, chéquense. Era el que tenía la 3DS de mi papá. Se lo quité y se lo puse a su cajita. Por alguna razón... Hay personajes de Fire Emblem en la caja dice que puedo usar los amigos de Mark y Ike para jugar con ellos. Eso no lo entiendo. No creo que esto sea algo de Fire Emblem, la verdad. Pero pues ahí está, ¿verdad? La caja de FIFA está vacía. No tengo el juego de FIFA. No tengo nada. En esta cajita no teníamos el FIFA. Teníamos más bien el juego de Zelda Ocarina of Time. Y yo no sé qué pasó con el FIFA, ni con la caja del Zelda Ocarina of Time, pero pues aquí teníamos el Zelda. No sé qué pasó con el FIFA, pero igual no soy tan fan de FIFA. Algún día les voy a contar por qué no soy tan fan de otros juegos, como lo he dicho con Resident Evil, que les dije que no soy tan fan de esos juegos de la saga ni nada. Luego de esto tenemos el juego de los héroes de Marvel. Dice Marvel Super Hero Squad de Infinity Gauntlet. Infinity Gauntlet, o sea, la guerra al infinito. Dice Hero Ops, pues todo está en inglés prácticamente, pero pues nos dice, pues como que hay villanos, ¿no? Que está el Doctor Doom, que está Loki, y pues una parte del juego.
La caja de atrás no tiene tanto así como que tú digas que le entienda yo. Con la caja de Sonic, pues nomás nos muestran alguno que otro personaje, nos muestran que sale Ralph el Demoledor, y salen personajes que yo la verdad no conozco de dónde vengan, pero pues vienen, ¿verdad? Luego tenemos el juego de Lego City Undercover, que el cartucho sigue aquí en esta caja, pero bueno, por la parte de atrás tiene partes del juego. La verdad yo jugaba mucho de niño el Lego City Undercover porque dije, es un buen juego, me gusta, era un niño, o sea, me encantaban mucho los Legos que hasta la fecha me gustan. De hecho, acá arriba tengo Legos. Tengo este Lego del Mandaloriano, que está bien vergas, me gusta. Me lo regalaron en mi cumpleaños, me lo regaló mi hermano, el muchacho. Y la verdad me gusta mucho, no me tardé tanto en armarlo, me tardé, creo, pues la noche de mi cumpleaños en armarlo, ¿no? Y me gusta mucho, está muy bonito, la verdad. De hecho, se le puede quitar de la base el casco. Se le puede quitar la base del casco, pero yo pensé que el casco iba a estar más grande y me lo iba a poder poner, pero no. Chéquense. Está chiquito. Pero pues no es el único Lego que tengo. De hecho, en la imagen de la zona en la que grabo, pueden ver que está este mismo Lego y que tengo uno de Boba Fett también. No nomás tengo de Boba Fett, sino que también tengo de Minecraft y de Marvel también. Tengo de Minecraft. Por ejemplo, tengo este pequeño Lego que me lo regaló Chema. Me lo regaló porque no me había regalado nada de mi cumpleaños y me dio un regalito así atrasadito, ¿no? Tenemos a Steve con su espada de Minecraft. Tenemos un creeper. Tenemos también un cerdito. Qué bonito. Y pues tenemos al pato. Ay, Dios. Se le cayeron las patas. Tenemos al pollito que apareció en uno de los videos de Majora's Mask. Le vamos a decir el pato Donald. Y este set de Lego pues está muy bonito. Está chiquito, pero bonito. Pero les iba a decir que tengo otro set de Lego de Minecraft. Ese me lo había regalado Moy, pero cuando estaba más pequeño desarmé todo el set y las piezas, pues ahí las tengo guardadas. No sé exactamente qué piezas son de cuáles, pero pues ahí las tengo, ¿verdad? No se me han perdido. Pero pues como les digo, yo soy muy fan de Lego. Y por eso Lego City Undercover me gusta mucho. No hace mucho no juego Lego City Undercover, pero me gustaría volver a jugarlo. Si tuviera que traer series de 3DS al canal, tendría que ser como New Super Luigi U, ¿no? Que tengo aquí la consola. Lo pongo tal que así. Y aquí con los botones pues yo le voy moviendo, ¿verdad? Sería un poquito incómodo para mí, pero pues la verdad no me interesaría tanto. O de hecho lo disfrutaría. Y luego tenemos el juego de Hobbit, que tiene el cartucho de Lego City adentro todavía porque se lo puse. El juego de Lego City de Hobbit, no. Yo no soy tan fan de la saga de Hobbit. No. Perdón. No he visto ninguna película. No, no sé si tenga libros, pero yo creo que sí, pues lo más común. Pero si tiene libros, no he leído ninguno. No soy tan fan yo de Hobbit. De hecho, aquí está Legolas. Legolas. Que me trae recuerdos de un video de Mega Gameplays que se llama. Que es de Smash. Que Aaron se pone una peluca de Zelda y dice: es Legolas, güey. Pero yo la verdad no conozco mucho de la saga de Hobbit. No, no la conozco del todo. Pero pues esos son los tres. Bueno, no, esos son todos los que. Todas las cajas que he podido recuperar. Porque pues las demás las había llevado Moy y las vendió. Y por desgracia, pues nomás me dejó esto, ¿verdad? Son las únicas cajas que tengo. Y son los únicos juegos que tengo que tienen caja, porque los otros tres, pues no. Y me gusta la verdad cómo los acomoda así. Se acomoda. Antes él los acomodaba así y se veía bien chido. Chéquense cómo se ve. Hermoso. Y aquí en la zona en la que yo grabo, los pongo acá, de este lado, que es el lado derecho. Desde mi punto de vista, para ustedes sería el lado de la izquierda. No sé, es que voy a girar el video porque pues ahorita me estoy viendo en espejo, pero voy a girar el video yo para que ustedes puedan verlo como lo veo yo. Y pues
Estos son los juegos que tienen caja, los pocos. Y yo lo voy a dejar en su lugar, ¿no? Los que están acá. Algún día haré el video de demostrando mi zona de grabación. Tal vez no el cuarto, pero sí la zona de grabación, que sería esta. Pero pues bueno, pues yo disfruto mucho del 3DS. O sea, este sería más bien como una anécdota del 3DS, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues como ya les he dicho, el primer 3DS que existió, al menos en mi casa, fue el 3DS Black, el negro 3DS. Suena muy racista eso. El 3DS negro fue de Moy y luego se lo dio a Aaron porque pues nomás, ¿eh? Se iba a comprar otro 3DS que era el XL rojo, tenía un XL rojo. De hecho hasta sacó un short de él que estaba como que reparándolo, ¿verdad? Y pues luego de eso compró el XL rojo. Pero no sé, yo no sé. O sea, me echan la culpa a mí porque yo soy el menor. Y lo más probable es que tenga la culpa, pero según yo no tengo la culpa, porque yo una vez estaba jugando tranquilo con él y ya de ahí no lo volví a tocar. Cuando me dijeron que se había jodido, yo dije, pues, ¿por qué me echan la culpa a mí? O sea, yo jugaba, pero pues, estaba chiquito, ¿no? Luego de eso, Moy me regaló mi 3DS. No me acuerdo si fue Moy o si fue mi papá, pero me regalaron mi 3DS. Tenía juegos, pero los botones de por acá no servían, no jalaban. Hubo un tiempo en el que dejaron de funcionar. Y pues aquí no pude jugar casi nada que necesitara estos botones. Se lo dije a Moy, pues me dijo pues que a lo mejor lo reparaba, no lo reparó. Y pues el 3DS se quedó así. Y luego de eso le compraron un 3DS a mi papá. Déjenme lo traigo. Aquí está. Y este 3DS pues es un XL normal. Es como el que tenía Moy. Y este todavía sigue funcionando, tiene alguno que otro juego. Está aprendiendo, ¿eh? Ahí está. Está jugando el Mario Bros. 2. Tiene también un Mario Party. El Smash. Tiene también Excitebike. Galaxy. No, pero así se llamaba Galaxy. Galaga, perdón. Galaga. Estaba pensando en Mario Galaxy. Tiene esto que no sé qué sea. Un juego de uno. Hyrule Warriors, pero no jala. Luigi's Mansion. Zelda Majora's Mask para 3DS, pero no jala. Kirby's Extra, dice. Extra Epic Yarn. Este juego salió en la Wii, pero lo relanzaron para el 3DS. Hey, Pikmin. No soy fan de Pikmin yo, la verdad. Y pues así tiene un chorro de juegos. Tiene hasta un Yoshi Woolly World. Juegos de Mario en RPG, que sería Luigi y Mario, compañeros, no sé, equipo del sueño. Super Mario Paper Jam, Mario y Luigi Paper Jam. Y pues así hay muchos juegazos también de Mario, puros de Mario, la verdad. Pero también tiene Street Fighter. Y así tiene varios juegos esta cosita. Hermosa y chula. Y pues así, pues pasó el tiempo y luego le dijeron a mi papá que esto ya no iba a jalar. Bueno, Moy le dijo a mi papá que esto ya no iba a jalar. Y luego me dijo que podía repararlo, pero le tenía que quitar mi S-Card al mío. O sea, que por eso ya no tiene nada. Le quitaron la S-Card a mi 3DS, sacrifiqué mi 3DS para salvar este. Donde ni siquiera puedo jugar el Majora's Mask 3DS, pero tiene otros juegos, así que pues me he acostumbrado a jugar a ellos, la verdad. Y es por eso que estos días nomás queda este 3DS. Luego fue cuando llegó la Nintendo Switch, que pues la verdad es diferentona. O sea, me gusta la Nintendo Switch, no digo que me disgusta, me encanta. Pero la verdad es que si hablamos de clásicos, el 3DS es uno de los mejores. No sé exactamente en qué fecha salió, si en 2003, 2005, 2006, no sé. No me acuerdo, no, yo no sé. Yo cuando nací, pues estaba chiquito, pero ya existía como 2011, 2010 más o menos, creo que existe esta cosa. Existía, no sé si antes o después de que yo nací, pero ya que existía, existía. Pero yo lo conocí más o menos como cuando tenía 7 años, más o menos. Porque Moy en esos años no tenía dinero para conseguir estas cosas.
Entonces, cuando por fin consiguió el dinero, se compró la Wii U, se compró un 3DS, y ahí fue cuando yo lo conocí. Pensé que habían salido en esos años, pero no, salieron en otros años anteriores a que yo naciera, creciera. Y luego tenemos la Nintendo Switch. Con la Nintendo Switch estuve un poquito más atento. Salió como en 2016-17, más o menos. 2017. Sí, porque creo que Mario Odyssey salió en 2018. No, salió en 2018 la Switch. Pero si hablamos de qué juegos clásicos, el 3DS tiene buenos juegos clásicos. También se le pueden meter juegos clásicos a esta cosa. Pero de juegos de 3DS, pues yo conozco demasiados. Tenemos el Ocarina of Time de 3DS, tenemos los Mario Party, el Mario Party 100, que recopila los 100 mejores minijuegos de diferentes Mario Parties. Tenemos también este Mario Party Star Rush, creo que se llamaba, el New Super Mario Bros. 2, el Mario 3D Land, Hyrule Warriors Legends, que tiene un juego de Hyrule Warriors, el Super Smash Bros. Para 3DS. Y de verdad que era grande el 3DS para mí. Y yo, la verdad, conozco también el 2DS, pero nunca hemos llegado a tener un 2DS en esta casa. Solo 3DS, Wii U y quién sabe qué más. Pero de verdad que a mí me sorprende que el 3DS siga funcionando y hasta la fecha pues se puede seguir usando. Pero pues de vez en cuando las cosas cambian. Y yo de verdad que digo, Mario me ha acompañado. Ustedes lo saben, Mario me acompaña desde que soy pequeño. Y en el 3DS obviamente lo iba a hacer. El Super Mario 3D Land es un juego que yo me terminé. Descubrí que el cartucho del Mario 3D Land todavía tiene mi partida. Y pues puedo probarla. Se las puedo mostrar. Tengo a Luigi en el Super Mario 3D Land. Y yo de verdad que me sorprende que tantos años de no haber jugado los cartuchos no están bien conservados, porque miren, les enseño el cartucho. Porque aquí, en esta cosita, el Picoro está muerto. Miren, ven lo que les digo. Aquí está. El cartucho, a lo mejor no lo ven bien por la luz. Déjenme ver si apagándolo se ve. Ok, no sé si se ve. No, no se ve. Pero aquí tiene como unos rayones, unos raspones, no sé. Aquí podemos ver que la imagen, o sea, yo la siento, pero ustedes creo que no lo pueden ver bien. Pero como que la parte de enfrente está sucia, está como jodida. Vean, aquí tiene la mancha, aquí está como que se va a caer esto. Por la parte de atrás se ve jodido, pero se conserva, no sé cómo se conserva. Que si yo lo introduzco en la 3DS y la prendo, voy a donde está el cartucho, o sea, donde puedo iniciar el juego. Ahorita lo está iniciando. Super Mario 3D Land. Lo pongo a saltar. Y vean. Vean qué hay ahí. El de arriba, arriba. Esta es mi partida. Los otros son de Chema. Vean. Tengo el juego básicamente completo, más o menos. No sé en qué mundo estoy. Y tengo a Luigi. Vean, ¿qué pasa si yo presiono aquí? No, no encontré dónde picarlo. Sale Luigi. Y o sea, prácticamente yo me terminé el juego, pero no me lo terminé al 100%. Y actualmente yo me lo estoy terminando al 100%, como ya han visto en varios videos, que hasta el New Super Luigi yo me lo quiero terminar al 100%. Pero pues no se puede, ¿verdad? Pero bueno, chicos, creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Así que espero que el video de hoy les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un pulgar arriba. Suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, les estaré dejando aquí abajo en la descripción. Y pues nada, ya se lo saben, yo soy Omar. Esto es Gaming con Omar y yo los estaré viendo hasta la próxima. ¡Chao!